Hola, bienvenidos. Hoy estamos en este video. Suscríbanse. El acordeón es un instrumento musical armónico de viento y voy a ver qué le pasa a las teclas, porque algunas no suenan, pero en el interior tiene algunas partes mecánicas que son las encargadas de generar la oscilación, teniendo como resultado el tono, y es una placa de aluminio con un canal que va a soportar una lengüeta de otro material más rígido o lengüeta metálica. Esto lo va a tener por ambas caras de la placa y son las encargadas de producir el sonido con ayuda de una banda de piel, que es para silenciar la otra lengüeta. Bueno, voy a empezar por desarmar esta madre, y lo primero es revisar los empaques de los pequeños martinetes que tiene al interior. En la botonera solo para revisar hay fugas por allí, y voy a hacer lo mismo en la parte de arriba y en la de abajo, así como también los empaques que se ven aparentemente bien. La parte de las teclas solo se abre con quitar los pernos. Cuando se llega al interior se ve una pieza negra que es la que recibe las placas de aluminio. Para soltar la pieza solo se afloja un poco el tornillo y queda libre la pieza. El problema aquí es que las placas, al no tener el material adhesivo, se despegaron y por eso no suenan las teclas. A este acordeón ya lo habían trabajado, pero usaron cera de mala calidad y por eso se despegaron las piezas de la voz. Primero hay que limpiar y checar las lengüetas de que no rocen o se queden atoradas. Una vez limpias las placas, voy a aplicar una mezcla de cera con miel, derretidas y mezcladas. Esto es para que dure más el adhesivo. Esta mezcla es la misma que se usa en las pastillas de guitarra y bajo de bobina, para disminuir el ruido home. La cera se debe aplicar en caliente para que fije al secar. Como esta parte es mecánica y su función depende directamente de las oscilaciones, que es movimiento entre las dos placas, la gruesa y la delgada tienen un límite de tiempo para su función. Para dejar las placas de aluminio, yo uso cera de campeche con miel. La cera se aplica en caliente en las uniones de la placa con la pieza negra, buscando que penetre debajo de la placa ya derretida. Una vez que ya saqué todas las placas que estaban sueltas, voy a ordenarlas por tamaños, y en segunda opción puedo ocupar un afinador cromático. En las imágenes podemos ver unas cintas de piel. Estas se encargan de que cuando pase el aire por el lado contrario, esta baje y no permite que vibre la otra laminita del lado contrario. Las bandas hay químicas, hacen de radiografía, piel o acetato, todas pueden servir. Una vez libre la pieza, lo que se tiene que hacer es revisar los orificios en la parte plástica. El sistema que usa el acordeón es muy similar a la de la armónica. Tiene dos sonidos, uno al soplar hacia afuera y otro al jalar adentro. Cuando jalo el aire se mete en el hueco y comienza a vibrar. Así es como se produce el tono. Este es generado por la lámina que está sujeta a la placa de aluminio por medio de un remache que está fijo a la lámina con la placa en la parte más gruesa de la laminita. Una forma de saber cómo van las placas y su lugar es con el afinador, pero tendría que cerrar el acordeón y probar varias veces. La segunda opción es soplar al interior de la pieza negra y buscar los tonos. Y la tercera opción, que ver las placas de cerca. Estas tienen una letra grabada en la misma placa. Es muy chiquita la letra y esa letra le corresponde a la letra del cifrado americano para las notas.